historia de la frente de la Brasil de las 12 horas del día 25 de agosto de 2016, pero la convocatoria cursa en efecto se reúne en la sala de sesiones 9 de los 11 corporativos que constituyen el Ayuntamiento de la Raba, cuyas siglas de partidos políticos o agrupaciones electorales que representan se expresan a continuación. Don Miguel Mosquera Cincuenta, la Raba cuenta. Doña Emilio Sume Villaño Valencia, la Raba cuenta. Don Antonio Lamberto Urquijo, agrupación socialista de la Raba. Doña Pilar Echagavía, que la agrupación socialista de la Raba. Don Jesús Javier Pérez Coloma, agrupación socialista de la Raba. Don Javier Ignacio Más Correa, independientes por la Raba. Don Juan Antonio Pérez Ibáñez, independientes por la Raba. Y don Félix María Manero del Río, con el fin de celebrar una sesión ordinaria en primera convocatoria bajo la presidencia del señor alcalde de Carlos Suárez Consortes, la Raba cuenta, asistir por el secretario de Juan Andrés Sorteña, se encuentra en el presente los corporativos don Francisco Javier de Villarte, de la Raba cuenta, y don Ángel María Manero Corricho de Villarte. Buenos días a todos. Llega la sesión abierta, a la sesión para el fin de acordar asuntos invitados en el momento de el punto número 1, aprobación de edad para la última sesión, para la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2016, que ha sido la de la convocatoria. Le damos la observación a la acta. Gracias.
división, se nos adherimos a la política de Mara y a la de la ya que conquistar a todos los medios de comunicación, pues, esto no lo. Esto no, o sea, no se, no se trasladaría más que al Ayuntamiento de Zalla. Además, independientes por la en vista de que este pleno no ha durado más que 8 minutos, quisiera que todos o donaríamos este dinero que percibimos bonitas o se renunciaría a ellas. Porque vamos, me parece esto lamentable, hacer plenos solo por cumplir el expediente y que no se entregan nada aquí ni aprobar. Entonces yo os pido a los demás, yo voy a renunciar a la parte del dinero y o donarlo, lo que sea más fácil, alguna ONG. De algún misionero local, pero vamos, esta es mi intención y quisiera que se haría por lo menos algo como propuesta para todos los demás. Yo soy Emilia, no me he cerrado cuenta. Bueno, nosotros de hecho somos los que votamos a favor de que se suspendiera este pleno porque no tenía mucho sentido y no había mucha información. Y, o sea, al final votasteis todos para que tuviéramos este pleno y la verdad es que se lo he comentado a mi compañero y nos parece muy buena tu idea. Carlos, creo que no puedo opinar al respecto porque él no cobra los plenos, pero nosotros nos adherimos a eso, si estamos totalmente de acuerdo. Personal y no vinculante, es decir, sí, claro, vale, sí. Yo